Catán Puzzles Lógicos nos mezcla los típicos juegos de puzzles de colocar piezas y resolver enigmas de un... bueno, enigmas, resolver laberintos casi, de un jugador en adelante con el universo de Catán. Así funciona. Bueno, pues aquí está el despliegue de este Catán Puzzles Lógicos. Tenemos una serie de tarjetas con puzzles en distintos colores, de distinta dificultad. Empiezo por el número 1 para mostraroslo. En estos puzzles tenemos una distribución inicial del tablero con piezas, un texto de ambientación que está bien y nos indica qué hay que hacer. También tenemos las piezas que vamos a usar en este puzzle, que son estas. Normalmente tenemos piezas de poblado. Aquí, por ejemplo, un poblado leñador al norte, un poblado de pastores al suroeste, y nos indica algunas zonas con recursos y otras bloqueadas. El río o también a veces zonas de desierto bloquean el paso. El objetivo, normalmente nos lo indica la tarjeta, es unir los poblados. Para unir los poblados usaremos las piezas que nos indica el reto. Este es un reto fácil. Y precisamente la condición es que para poner una pieza, todos los recursos que se tocan deben coincidir, de manera que yo no puedo poner esto así, porque no puedo colocar madera con ladrillo, ni aquí, pero sí puedo ponerlo así, porque coinciden todos los recursos. Ojo que si fuese a ponerlo así, por ejemplo, tampoco vale, porque aunque este coincide, este no. Tienen que coincidir todos. Pues aquí, por ejemplo, y luego este, pues puedo ponerlo así, y ya he unido con una ruta, digamos, continua, los dos poblados. Es verdad que aquí los recursos no se tocan, pero es una opción válida, ya que es una pieza puesta inicialmente. En la parte de atrás tenemos la solución del puzzle. Por si tenéis alguna duda, pues aquí nos indica cómo se resuelve. Y aquí veis que hay otro con otras piezas. Decir que, además de estas que veis, bueno, hay muchas más piezas, pero básicamente son todas similares, y hay un par de ellas más que son estos bandidos que están en rojo, que están por ahí, y podemos colocar a los bandidos, pero para colocar una ruta con un bandido, el bandido tiene que estar en contacto con un caballero, si no, no se puede conectar. Fijaos que en este puzzle, en el puzzle número 2, que tenemos aquí un bandido rojo, tenemos que intentar o prescindir de él o conectarlo con algún caballero. Bueno, pues un montón de puzzles para nuestro Catán Puzzles Lógicos. Ya lo veis, unos materiales muy chulos, un deje, un aire, un olorcillo a fragancia a Catán y, sobre todo, mucho puzzle lógico en este Catán Puzzles Lógicos.